En este vídeo eh, me planteo que, que seas capaz, al final de visualizarlo, seas capaz de, de explicar cuál ha sido eh, la evolución, pero sobre todo cuáles son las características fundamentales de una revisión sistemática para que le podamos añadir el adjetivo de eh, una revisión de literatura para que le podamos añadir el, el adjetivo de sistemática. Eh, también que puedas describir cuáles son los elementos clave. Y cuáles son las etapas iniciales en, la, eh, en una revisión sistemática de literatura, que va desde la formulación de la pregunta hasta el filtrado de los resultados tras una búsqueda automática, y luego también eh, eh, que seas capaz de argumentar o justificar cuál es la importancia o, y la aplicación práctica de los diarios de investigación en el proceso de una revisión eh, que queremos que sea, que sea sistemática. Um, Empezamos por, eh, por un poco de, de historia y, y yo creo que, bueno, no sé si decir que lleva un poco tiempo o lleva mucho tiempo. En términos científicos diríamos que sea un poco tiempo, aunque, bueno... Eh... En los 70 yo estaba casi recién nacido, eh, pero esa es la fecha en la que empezaron a, a, empezaron a surgir es, estas publicaciones. Probablemente la primera eh, es de 1976 eh, y fue el primer metaanálisis, o sea, independientemente, la, la primera revisión de literatura sistemática estuvo en torno a los 70. El primer metaanálisis, que es una de las modalidades o, o las formas de cerrar una revisión sistemática de literatura, literatura es de 1976. Y en el área de, de gestión o administración de empresas, que es un área que me resulta bastante afín, las primeras revisiones son de 1970 pero dudo de que fueran realmente sistemáticas, eran unas revisiones que se parecían más a una revisión narrativa y no cumplían las características que vamos, que vamos a comentar, que básicamente es que, que, que por un lado utilices unos, una forma explícita de, de describir cómo vas a realizar las cosas y y estas cosas que vas a hacer es cómo recopilas cuáles son los hallazgos de investigación, cómo justificas que son, te cubren razonablemente bien todo el material eh, relevante que existe respecto al área que tú quieres trabajar y, y que además esto está hecho para responder una pregunta que está perfectamente acotada y claramente formulada, que son las características principales que hacen que una revisión pase de ser eh, no sistemática a, a sistemática. Eh, Yendo un poquito más en detalle en cuáles son estas características, vamos a ir repasándolas. Lo primero eh, y fundamental es empezar con una pregunta que esté bien formulada. Esté bien formulada porque tiene unas características concretas acerca de la población sobre la cual quieres generalizar tu decisión, población o contexto en el cual quieres generalizar la decisión que estás tomando basada en evidencia, cuál es el tipo de intervención práctica o actividad que estás poniendo en marcha y cuáles son el tipo de comparaciones que estás utilizando para ver cuándo algo funciona o no funciona y otros aspectos que veremos con más detalle. El siguiente aspecto es que estás combinando los resultados de varios estudios. no estás, no estás haciendo un análisis profundo de un solo documento una, porque eso sería un análisis de contenido, sino que estás es integrando haciendo un, un resumen integrado de varios documentos, de varias aportaciones previas o, o, o varias informes, independientes sobre el tema que, que estás trabajando. Fundamental para a todo esto es que tengas un procedimiento que sea transparente eh, sobre cómo has encontrado los documentos, cómo has evaluado esos documentos, cómo has codificado los documentos, cómo has sintetizado eh, la información que tenía en los documentos o, o, o investigaciones previas que, que has trabajado. Eh, y en esta forma de hacerlo explícito y transparente tienes que decir no solo qué vas a hacer, sino fundamentalmente quién va a hacerlo, cuándo va a hacerlo y cómo va a hacerlo. Todas esas cosas son relevantes para hacer transparente, replicable el, el procedimiento. Evidentemente, hay cosas que no siempre podemos cumplir. Eh, pero lo ideal sería que en, en el momento de codificar o en el momento de hacer selección o filtrado de, de trabajos, esto se hiciera por al menos dos personas de manera independiente que luego comparan y comparten sus resultados. Uh, hay veces que esto no lo conseguimos y no deja de ser sistemática. Dejaría de ser sistemática si no informáramos cómo lo hemos hecho y que por determinadas restricciones pues solo ha habido una persona que ha estado actuando como codificador o solo ha habido una persona que ha estado actuando como filtrado, cribado de, de los materiales. Otras Aspecto que esto sí que eh, es fundamental para tenerlo como, como, como etiquetado, como, como sistemática es que eh, los procedimientos se tienen que definir explícitamente y antes de empezar a realizar las cosas. Esto eh, no es que voy haciendo y conforme voy haciendo voy escribiendo qué cosas se me han ido ocurriendo, sino que tú planificas qué es lo que quieres hacer y luego ejecutas eso. Y, y al planificarlo decides las diferentes opciones, abres las diferentes opciones y justificas cuál de las opciones es mejor. Porque es mejor codificar con dos personas o con tres personas o con una persona, pero lo decides antes. Si tú has planificado algo y luego al final has tenido que hacer reajustes, informas de los reajustes. Por eso es vital explicarlo o, o, o hacer este, este, este procedimiento, eh, escribirlo antes de empezar las tareas. Porque si no lo escribes antes, luego las decisiones que tomas intermedia no las acabas justificando porque no tenías algo con que comparar. Entonces, dices lo que quieres hacer, cómo quieres hacerlo, quién tiene que hacerlo, cuándo vas a hacerlo. Y si no eres capaz de hacerlo... Como tú habías previsto, justificas las modificaciones que hay sobre tu plan inicial. Esto es lo que lo convierte en, en, en sistemático, lo convierte transparente y lo convierte en replicable. Eh, existen luego además unos criterios claros de inclusión y exclusión de, de las eh, referencias que vas a utilizar. Es decir, te tendrás un conjunto de resultados. Eh, que podrían ser los materiales con los que vas a trabajar en la revisión sistemática, pero algunos de ellos habrá que excluirlos porque no cumplen determinadas condiciones. Bueno, pues cuáles son las condiciones por las cuales excluyes y también cuáles son las condiciones por las cuales has invitado a determinados eh, artículos a formar parte de tu conjunto de, de trabajos a los que puedes trabajar. Y eh, vinculado con esto existe una estrategia de búsqueda clara explícita de cómo vas a localizar los documentos. A veces esta estrategia, que puede ser automática, la completas con una eh, búsqueda eh, sistemática de información manual que te permite intentar encontrar documentos eh, que no, no están publicados, en, por ejemplo, en revistas o en, o en, o en algún otro tipo de, 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 de medios eh, que pueden estar indexados en las bases de datos. Entonces, en principio, con esta actividad lo que estoy intentando es evitar el sesgo de publicación. Y opcionalmente, eh, Puedes agrupar, filtrar, clasificar los estudios encontrados en función de la calidad. Y esto te puede servir para analizar la heterogeneidad por si determinados resultados cambian en función de... Eh, la calidad del, de la fuente con la cual has trabajado pero esto eh, es opcional no, no es obligatorio que lo tengas para que sea sistemático no puede ser interesante pero no necesariamente es obligatorio aquí tenéis las etapas las primeras etapas de una revisión sistemática de literatura no estamos cubriendo todo el proceso estamos cubriendo el proceso que, que nos interesa en estos momentos que forma parte de identificar qué es lo que vas a trabajar y la formular la pregunta de investigación hasta el quinto punto que es analizar los resultados de eh, la depuración eh, bueno, o sea, Depuras eh, las fuentes que hay y muestra los resultados de todo el proceso de la búsqueda y con cuántos materiales vas a trabajar al final. ¿no? Esa parte, punto quinto, con la que terminaríamos. Para hacer estas cosas se va a requerir de ti fundamentalmente dos capacidades: la capacidad de buscar información y la capacidad de una evaluación crítica de la información encontrada. Y si quieres ver esto con un poquito más de detalle, pues bueno, esto sería el conjunto de habilidades específicas que se estarían vinculando con estas dos grandes capacidades o marcos o paraguas de capacidades. Um, por último, me gustaría resaltar el papel que juegan los diarios de investigación en todo este proceso. Es un registro detallado, es un registro sistemático con cierto orden y con cierta estructura del progreso de trabajo. En él vas anotando eh, los procedimientos que has realizado, los resultados que has obtenido, eh, cualquier incidencia o cambio sobre el programa previsto, eh, comentarios sobre posibles cosas que eh, problemas o mejoras o subsanaciones que se te han ido ocurriendo y también podrías incluir incluso las tareas pendientes que tienes que hacer en una etapa posterior. Eh, la ventaja de, de estos diarios cuando los utilizas, que es algo muy recomendable, es eh, sobre todo que cuando estás trabajando con tiempo fragmentado, porque te permite saber en qué punto te quedaste y cuál es el siguiente punto sin tener que volver a empezar a repasar todo desde cero. Eh, también es muy útil cuando la duración de la revisión es larga y entonces en las últimas etapas no recuerdas muy bien cuáles son las, pases, las fases iniciales o cómo abordaste las primeras fases. También cuando estás trabajando con otras personas, para que todos estéis en... Eh, en en, en el mismo contexto y todos interpretéis o todos entendáis en qué momento estamos y cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer. Es una gestión básica del equipo y también cuando tenemos que recordar qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando le dais respuesta a un revisor o a un panel eh, que está evaluando vuestro trabajo. Um, también esto eh, existen diferentes formas de hacerlo, pero probablemente una estructura como eh, el CenterCaste o, 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 o las plataformas como Obsidian que te permiten guardar estas notas podría ser una alternativa. También podrías usar un cuaderno tradicional eh, de toda la vida eh, con lápiz y papel. Yo creo que en este momento sois capaces de explicar la evolución histórica y sobre todo las características de una revisión para que sea sistemática, cuáles son sus elementos claves y las etapas y también el papel que juegan los diarios de investigación en todo este proceso.